qué ganas tengo, ya me he entrado las ganas de correr y todo. Qué pasada, qué pasada. Qué maravilla, por Dios, qué maravilla. Solo verlo ya me gusta. Así que voy a pasar un día de lujo. Ah, qué maravilla. Qué maravilla esa punta. Qué maravilla, por favor. Por favor. Ya es otra cosa. Espuma. Bien. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos un día más, señores. Brutal el pesquero que he venido hoy, nuevo. Mirad esto, señores, mirad qué joya tenemos aquí. Estamos en tierras de Murcia, de Cartagena. Este pesquero no he venido nunca, pero me he buscado la vida para encontrarlo. Un espectáculo, la verdad que me gusta. No me quiero enrollar más, ahora hablaremos, charlaremos, discutiremos sobre la pesca, pero primero vamos a botar la caña, señores, y a ver qué pasa hoy. Si nos vamos a casa con un bolo, no importa, pero estoy contento en este pesquero. Y nada, vamos a plantar las cañas. Mito con aletas 0.35 para que eleve lo más rápido posible del agua. Estoy seguro que vamos a perder mucho material aquí. Tiene toda la pinta de haber piedras, así que a plomo perdido, porque siempre estamos en la misma. El plomo acabará en el fondo si enrocase. Pero qué maravilla de pesquero, por Dios, qué maravilla. Parece que un poquito aflojado. Espero que afloje un poco el temporal, porque es bastante fuerte, señores. Podíamos poner plomos más pesados, pero el problema, señores, que hay, como utilizamos un falsete de 0.35, si me pongo plomo de 140 o de 160, parto al lanzar, así que no puedo poner más peso.
con esto voy bien servido. Bueno. Esta voy a subirla un poquito más arriba porque antes ha subido el agua hasta aquí y no me mola. Va a estar todo el rato mojando el carrete. Aquí. Las patitas aún están un poquito congeladas, pero vale, en cuanto caiga el agua se van a poner como la plastilina. En este caso le vamos a poner un 0,70. Primero vamos a ver cómo está el fondo, señores, si en roca o todo ese tipo de cosas. Bueno, la presentación es esta. Si no os gusta, preparamos otra, señores, no hay problema. Preparamos otra si nos gusta. Venga. Aquí va la segunda, señores. Está más corta. Una para sacar más lance y otra más cerca. A ver qué pasa. Bastante metros ha ido. Hay bastante profundidad. Sigue cayendo línea. Sobra. Hay bastante metros. Buah, hay profundidad por un tubo, ¿eh? Mira, sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo. Las tenemos las dos colocadas.
Espero que hoy esa bolita pegue un buen golpe a la caña y que nos den un buen susto. Y nada, ahí tenemos la otra en banda. Esperamos ahora que descongele un poquito el choco y luego tiraremos al choco también, señores. De momento estoy tranquilo, ya las tengo lanzadas. Y a esperar, señores. He extensado la línea de la nada bastante. No entiendo por qué. Madre mía, me ha hecho ahí un nudo en la roca tremendo. Madre mía, qué nudo me ha hecho. No quiero forzar para no rozar toda la línea, madre. Pero vaya, me ha apañado bien. Joder. Esto no lo tenía previsto. Aquí también me persigue la pesadilla. La pesadilla, señores. La pesadilla, la morena. No, ¿qué dice? Están por todas partes. Pongas donde te pongas. Están. Menos mal que se ha soltado esto. Menos mal. Menos mal, te lo agradezco. Ahí está, señores. Con dos anzuelitos del 4-0 y para adentro. Estoy enrocando bastante, señores. Estoy perdiendo bastante material, plomos. Voy a poner aquí una cabeza de choco. Como hay mucho mar de fondo,
mueve mucho la gameta, se mete bajo las piedras o vete a saber. He sacado ya dos morenas. Pero bueno, aquí seguimos dándolo todo, señores, disfrutando del pesquero. Una maravilla. Esta parte se ha tranquilizado un poco la mar y ahí estoy sacando bastante morenas y perdiendo mucho material, así que la pondré también por aquí como pueda. Puesto un anzuelo en tande y lo bajamos para colocar la sepia. Ahora lo regulamos a ver hasta dónde lo queramos. Dos anzuelos del 4-0. El último choquito, señores, hay que poner la esperanza en él. Esperemos que nos den una buena pieza. Regulamos el anzuelo aquí. Así más o menos. Es la última esperanza que tengo hoy en este choquito. Lo haremos bien, señores, que sea apetecible. Obviamente mucho lance no voy a sacar con esto, 40, 60 metros como mucho. No hay profundidad, señores, puede pasar por ahí el dentón, algún mero. A ver. Y como vamos a lanzar, le voy a poner el tercer anzuelo para que no haga mucha resistencia el último anzuelo y que al lanzar no se rompa. Esa es la cuestión. En el lateral también aquí. Ahí está. Y ahora tiene dos. Así que con dos anzuelos va a estar mucho más sujeto. Le volvemos a poner licra.
Obviamente a esto si le entra un pescado, señores, tiene que ser algo grande. Un pescado que dé la talla. Y esperemos que si hay una picada que salga hacia afuera y que no venga a la costa, porque si no va a partir. Bueno, pues mirar este choquito. Vamos a ver qué pasa. Han parado ahora las morenas, así que es el momento de colocar el buen cebo. Voy a cambiar otra vez, lanzar hacia allí sería inútil porque no puedo lanzar, hace mucho viento contra nosotros y con el choco entero muy poco metro podría lanzar, así que nos iremos a esa parte, que nos ayude el viento a lanzar el choco, que no haga mucha fuerza, y tiraremos por aquí. Ahí mismo. Es el último choco entero que me queda, así que espero sacarle el máximo partido. Bueno, no está mal, unos 40, 60 metros a lo mejor. Bueno, pues nada, abrimos el carrete de nuevo, dejamos un poco y a ver qué pasa. Bueno, ahí tenemos las dos señoritas. Hemos cambiado de lugar, nos hemos puesto en este lado. Está pegando bastante fuerte el viento, así que de esta forma me ayuda bastante para ganar más lance. Y nada, estas son las últimas balas que nos quedan. Una con pata de pulpo, que se la acabo de cambiar, y la otra con el choco. Y es lo que hay hasta que nos vayamos. Venga. Esperemos que no sea una morena que... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Al choco. Al choco, señor. Mi última esperanza era el choco. Y se ha comido el choco entero. Todo el choco entero se ha comido. No puede ser. Ah, se ha soltado. O menos mal. O menos mal. O menos mal. Choco entero. Me ha dado una picada que parecía pescado. Parecía pescado.
Bueno, al menos he conseguido el cebo. Qué alegría me dio, señores. Por fin vi una picada muy buena. Digo, por fin algo pescado. Por fin una picada buena. Y resulta que era también morena. Y lleva flotador la sepia para que no esté en el fondo. Y mira por dónde. Parece que en la mar solamente hay morenas. Vaya donde vaya, están por todas partes. El año pasado, si me acuerdo bien, en estas fechas también eran morenas, pero de vez en cuando algún chucho, morenas, chuchos, pero es que este año es morena, morena y morena. Vaya. Ahí está. Nueva pata de pulpo. Esta la quiero lanzar así. A ver. Porque si la lanzo aquí hacia la mar, me va a pasar por esta mañana. Se va a venir la línea, que aquí hay unas piedras grandes. Así que de aquí. Esta vez ha ido muy poco. Esta vez ha ido muy poco. Espero que no me haya destrozado la sepia. Madre mía lo que me ha hecho. Madre mía lo que me ha hecho. Es la morena, ¿lo veis? Ay, señor, dame paciencia. Esta es la última caña. La última caña que he sacado. Y viene la creme de la creme. Vaya, por Dios. La virgen con la morena soy. La última caña la he sacado. Y mirad lo que traigo como regalo. Madre mía. Y madre... Oh, mira, pues mira, se ha soltado. Nada, señores. Una jornadita más. Lo hemos hecho hoy todo bicarbonato. Hoy ni vamos a hablar de pesca, vamos a hablar de otra cosa, de fútbol, de algún chiste o algo, porque vamos, hoy me han machacado a mí las morenas y bien, lo he dado todo, lo he intentado de todas maneras. No había posible, parece que solamente hay en la mar morenas, nada más. Me han reventado los choquitos tan frescos y tan buenos que los tenía preparado para un tentoncito. Estoy súper contento de haber probado este pesquero nuevo también. Otro pesquero más que me conozco. Y nada, señores, esto es así. Voy a tener que insistir más, esperar días mejores. Vienen épocas muy duras, pero vaya, he disfrutado muchísimo de este pesquero. No he visto ningún barco, no me ha molestado nadie. De eso se trata, en cada jornada estar uno tranquilo. Y nada, ha llegado mi hora. Nos despedimos aquí, señores. Quizás si hubiese estado con gusanos, con americanos y ese tipo de pescado, o ese tipo de cebo, hubiese tocado al gusano. No vengo a esto, señores. Vengo a buscar una buena picada de un pescado de 4 o 5 kilos. Echo de menos esas picadas de los pescados, de los tentones. Y a eso vengo, voy a insistir. No quiero perder tiempo con gusanos. Ya tendremos tiempo también para pescar con gusanos.
lo que quiero es, y echo de menos, pescar un buen aparato que me haga disfrutar, que me vuelva a subir la adrenalina. Y nada, una jornadita más con Magnum Fishing. Os mando un fuerte abrazo a todos, señores, y nos vemos en el próximo vídeo.